En este complejo de apartamentos en Toledo, Ohio, los residentes están consternados luego de que las autoridades de esa ciudad formularon un cargo de homicidio contra Yesenia Flores, una abuela que, según la policía, confesó haber matado a golpes a su nieto, Anjuan Herr, de tan solo 5 años de edad. Las autoridades lograron determinar que lo que originalmente ella dijo que ocurrió realmente no era verdad, dijo este oficial. Flores habría dicho en principio que su nieto se cayó de la cama y así quedó registrado en una llamada al 911. Cuando los paramédicos llegaron a la escena, encontraron que el menor estaba inconsciente y luego fue declarado muerto en el hospital. El crimen habría sido cometido el pasado miércoles, pero la abuela esperó todo un día para reportarlo. Es realmente trágico ver que un niño que no se puede defender sea victimizado de esa manera. El médico forense determinó que el menor murió por múltiples traumas en su cabeza, pero además la autopsia arrojó que el menor habría sido golpeado en múltiples ocasiones en el pasado. Por ahora las autoridades no han dado mayores detalles sobre los padres del menor. Esto mientras a Yesenia Flores se le ha fijado una fianza de $500,000 y mañana deberá presentarse por primera vez ante un juez por este caso. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.